la Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. De los 8 denunciados, les agradecemos en una forma muy infinita por la presencia de cada uno de ustedes hoy frente al juzgado. El juez se ha sensibilizado porque recién ayer hemos cambiado de abogado y nuestros abogados acaban de presentar nuevas pruebas donde el juez ha dicho que va a estudiar para tener en cuenta todas esas pruebas y de acuerdo a eso hacer una nueva fecha de lectura de sentencia. Nuestras autoridades políticas, la parte social y lo demás, estoy seguro que nadie nos podrá ganar ni vencernos porque reclamamos el agua, el líquido elemental y un justo derecho para la vida. Por lo tanto, nosotros los inculpados hemos sido leales en resistir toda esta lucha en tantos años y pensamos y creemos que el juez se va a sensibilizar para que también él
nos dé una sentencia o en todo caso salgamos absueltos dependiendo de él. Conversando solucionemos cada problema, pero entre caracinos. Por eso hago llamado a los caracinos que nacieron acá y a los que han inmigrado a esta ciudad. Esta ciudad, aparte de ser hermosa y dulce, era tranquilo y respetuoso. Y tenemos que rescatar esa dignidad de respeto a todos los caracinos. A los políticos, especialmente a nuestro alcalde provincial, que siempre ha estado junto con nosotros en todo momento en esta lucha. Y de paso agradezco y al entrante que también está preocupado para seguir la lucha en caso no se terminara tan pronto. Señores, por una causa justa, el pueblo no se asusta. Y hago llamado a todos los ciudadanos de la provincia de Huaylas, distrito Caraz, que no perdamos tiempo con insultos ni críticas tontos, más al contrario, busquemos la unidad para desarrollar este pueblo querido que se llama Caraz, pero con diálogo. Aquellas personas que están descontentos por algún motivo, sentémonos a la mesa para poder conversar. Y esto lo decimos con una autoridad moral, porque el que habla y todos los inculpados y todas las autoridades, no hemos derramado una gota de sangre esta lucha y no pensamos derramar. Más al contrario, queremos demostrar y hemos venido demostrando hasta hoy de que somos diplomáticos, somos respetuosos a las autoridades, a los jueces y a cada uno de los vecinos. Parte de nuestra tierra, nuestra escarpera, nuestra bandera ha estado vendido a una empresa, hoy revertido al Estado peruano. Para aquellas que dudan, están en registros públicos. Por esa dignidad recuperada, queremos hacer tres hurras. Tres hurras para el uno para un. ¡Jijí! 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 En primer lugar, mi agradecimiento infinita por todos los vecinos que están presentes en estos momentos. Muchísimas gracias en nombre de los 8 dirigentes que estamos inculpados sin ningún derecho de causa que hemos cometido. Por luchar por nuestro interés propio, por nuestro recurso natural, por el agua, señores, el agua es la vida. Para mí el agua es la vida. No sé si para nuestras autoridades también será igual, el agua es la vida. Que sigamos para adelante con nuestros actuales dirigentes, actuales autoridades. El apoyo, el moral, apoyo moral es mucho significado, tiene mucho significado apoyo moral. De repente, pues no cansarles, por mi parte, muchísimas gracias, que ya nuestro juez va a determinar una nueva fecha de audiencia. Para esa fecha estaremos pendientemente y de repente necesitamos más unidos que nunca. Más que hoy día, más que del 29 de julio de 2008. En esa misma magnitud queremos estar, señores. Muchísimas gracias por mi parte. La población caracina aún mantiene esa unidad que forjamos luego de 8 años de debate y una serie de acciones cívicas que los dirigentes de ese entonces promovimos. Y si así vamos a continuar unidos, estamos aquí para continuar defender a nuestros intereses sagrados de nuestro pueblo de la provincia de Huaylas, tratándose de nuestra agua que es vida, que todos nosotros sabemos. Quizás el resto de los pueblos se envidian de esta lucha emblemática que hemos demostrado, una guerra adelantada, pacíficamente demostrada, mientras que sabemos que de acá a 20, 30 años
Habrán guerras países entre países, sin embargo Caraz adelantó y demostró. Gracias.